alguna pregunta als autors de les recerques. Hola, hola Ed. Et volia fer una pregunta. Amb el qui, bueno, tinc això m'ha generat bastant alguns dubtes i m'agradaria alguns aclariments, no, sobretot aquesta darrera part que has explicat d'aquests topes que hi han de passar d'un perfil d'una classe lateral a l'altra, no? Però la primera pregunta és d'on surt el model de 5 factors que divideixes F1, F2, F3, F4, F5? És una cosa empírica o no? Perdó, no he pogut sentir bé la pregunta. Ah, em podries repetir? Sí, d'on l'origen d'aquest model de 5 factors per nois, que els divideixes en antisocial, dinàmica familiar, personalitat, reconeixement social i susceptibilitat al tractament, són factors empírics de la investigació que tu... Lo que he hecho es hacer un análisis de factor para chicos y para chicas. Entonces, lo que hace el análisis de factor es buscar grupos, crear grupos de variables o un factor dentro de todos los 30 variables del SAFRI. Está basado en correlación. Entonces, son como conceptos teóricos que busca en la colección de factores. Y los organizaba en estos 5 grupos o 5 factores. Es un poco confuso porque hablamos de factores en 2 diferentes maneras. Factores de riesgo y factores como resultado de los análisis de factor. Por eso hablaba más de ítems del SAFRI y los factores de análisis de factor. Pero es un análisis que entonces reagrupa en base de las correlaciones, de las valoraciones reales de los jóvenes. En este caso, un poco más de 3.000 para los chicos. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿se pueden ordenar con 5 escalas? ¿No? Os comentabas, Ed, que se relacionan con las áreas de intervención. Es decir, estas 5 factores, ¿no?, darían lugar a 5 escalas y entonces cada escala o diferentes grupos de escalas se relacionarían con áreas de intervención. Sí, los 5 factores que salen del análisis de factor creo que son más fácilmente interpretables cara a la intervención. Si por ejemplo sabemos que el consumo de alcohol para jóvenes o otras sustancias tóxicas se relaciona más con su comportamiento social, quizás tenemos que intervenir más allí. Mientras para jóvenes, para las chicas, esto no tiene ningún sentido. Pero el consumo de las chicas está mucho más relacionado con sus problemas personales. Entonces, para intervención para las chicas en el tema de consumo, tenemos que orientarnos quizás más a sus problemas personales y no tanto a su comportamiento antisocial. Y una última duda, Ed, cuando has relacionado esta última parte que has pasado bastante rápido, que comentabas de clases latentes, baja, moderada, moderada, alta, moderada y alta, entonces parecía que como la asignación o la designación en una clase, de alguna manera, de ahí había un tope, ¿no?, que no podías bajar más, pero sin embargo podías... O sea, había, no sé cómo decirlo, que había como un predeterminismo en esto, ¿no? Clases latentes buscas personas, en este caso jóvenes infractores, con un patrón de puntuación similar. Entonces, crea un grupo homogéneo. Pero visto que el SAFRI consiste en gran parte de factores dinámicos que pueden cambiar en un periodo de tiempo, esta clase latente o perfil es una foto de un momento. Quiere decir que si hacemos la misma foto en el otro momento, un joven no, puede ser que no está en el mismo sitio, pero cambia. Entonces, lo que hemos hecho es ver todas las valoraciones en el tiempo para estos un poco más de 4.000 jóvenes, pero que son un total de 22 o 23.000 valoraciones.
Hay un total de, creo, así de memoria, de 17 valoraciones y hemos calculado para cada el cambio en el tiempo. Entonces, lo que hemos encontrado es, para decirlo simple, si estás en momento 1 en una clase latente de, con muchas necesidades criminógenas, no quiere decir que estás allí todavía en un momento 2. Y hemos visto que las clases latentes de un riesgo o necesidad moderada, allí hay mucho más cambio. Lo que tendríamos que intentar de provocar con intervenciones más intensivas, que los jóvenes de más altas necesidades criminógenas se van a poner en marcha. Entonces aquí hay una buena noticia, que hay movimiento. No es algo estático. Un joven infractor, por toda la vida es joven infractor, pero se pueden identificar los que desisten, pero también se pueden identificar los que no desisten. Y los que no desisten tienen claramente más altos índices de reincidencia y, claro, causan un daño a la sociedad mucho más alto. Y entonces vale la pena de intentar de reducir un parte de estos jóvenes. Este 18% que sube, este no tendría que subir, pero tendría que bajar. ¿Vale? ¿Me he dado más o menos respuesta? ¿Hay más preguntas? Solamente una cuestión sobre los datos desde el punto de vista de los rangos de edad, porque una de las cosas que es obvia es que en función del desarrollo madurativo y el paso de edad, pues uno espera cambios, lo cual está muy bien que aparezcan en estos modelos. Pero me sorprende que no haya ningún tipo de significado cuando coges los rangos de edad, porque yo no lo recuerdo con precisión, pero habrá chicos desde 14, 15 hasta 19, 20, o ¿cuáles son los márgenes? En la maestra habían jóvenes de 14 o uno de 13 también, hasta 24. Claro. Y con cara a las clases latentes no hemos encontrado diferencias. Estoy dudando. Hemos hecho otro tipo de análisis donde sí que hemos encontrado diferencias, que son los trayectorios de cambio sobre el tiempo. Pero este explicaré otra vez. Este era la duda. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber diferencias, pero no en un momento X, pero sí con el transcurrido sobre el tiempo. Pero esto es un poco demasiado complicado para explicar en este momento. Marta, una pregunta. Quan has parlat de la PBC i de les tasques, potser no ho he entès, però vull dir, explicaves que havies estudiat fins a fi de 2008, no? La pregunta, a veure si la sé fer. Diu, des de quant temps estudies la reincidència? Des de quina data? L'estudi on parteix? La reincidència s'ha estudiat des de la finalització de la mesura, que és durant el 2008, fins al màxim eren 3-4 anys, crec que era el 31 de desembre del 2011, crec que era 3-4 anys de marge. Hi ha més preguntes? Doncs sí, hi ha una aquí encara. Jo us voldria preguntar a les dues persones que feu les recerques, si ara tinguéssiu, des del punt de vista vostre de la investigació, si tinguéssiu que fer recomanacions a la Direcció General sobre quines mesures més ràpides, senzilles, econòmiques, podrien aplicar dels resultats que han sortit, quines
dos, tres prioritzaríeu del que puc veure vosaltres? Jo el que puc dir és, per exemple, en el cas de prestacions que té un bon resultat, que podríem pensar potser si aquests joves tenen el que dèiem més, menys necessitats que la resta, potser una intervenció inferior seria més adequada. Però sí que les prestacions tenen un objectiu molt concret, que per exemple mediació és el contrari, perquè sense la responsabilització del menor no es pot fer una mediació, i en canvi la prestació sí que l'objectiu és aquest. El que sí que s'ha de pensar, com hem vist en els gràfics, és que actualment les prestacions, pel que veiem, han baixat molt el que és la seva aplicació. No sé si potser és algun problema de recursos comunitaris. Per tant, en aquest sentit, en la situació actual seria una mica complicat. I pel que fa als joves de tasques, altres solucions. Jo crec que, per exemple, la mesura de tasques amb la llei divertit vigilada no crec que hi hagi especialment diferència pel que fa als recursos o econòmicament els recursos que necessiten. Vuelvo un momento. Estas son las clases latentes que hemos identificado. Lo que ves en realidad aquí son 5 programas de intervención que van uno de bajo intensidad a el rojo todo arriba a muy alta intensidad. Estos programas existen. Se tendría que organizar la intervención más hacia lo que el joven necesita. Aquí ves que, por ejemplo, el azul, este, ¿por qué no funciona? Esto, tiene algunas necesidades criminógenos, pero se concentran sobre todo en la susceptibilidad al tratamiento. Funciona en la escuela, el interés en la intervención. Entonces, con estos jóvenes, que son un 26% de los jóvenes que están en estas medidas, libertad vigilada y centros, se tendría que organizar la intervención hacia la susceptibilidad, hacia el tratamiento. Mientras para los amarillos que están aquí, quizás se tendría que focalizar mucho más la intervención en el apoyo social, porque tienen más contactos antisociales que prosociales. Entonces, en realidad son 5 programas de intervención y cada programa tiene sus propios puntos de atención y su propia intensidad. Ya sé que hay recortes, yo tampoco estoy muy divertido en estos tiempos, pero el modelo orientado hacia este tipo de intervención da la posibilidad de recortes, porque el Xavi, el primer joven que hemos visto, el verde, no necesita una entrevista cada semana, y tampoco cada 2 semanas, y tampoco cada 3 semanas. Si lo ves una vez al mes, para ver un poco cómo va, en realidad ya es suficiente. Mientras el cabrón necesita verte quizás cada día, o por lo menos cada 2 días. Este es un joven que tienes que tener ocupado con múltiples intervenciones, y no solo a él, pero también a sus padres, porque viene de una familia totalmente desestructurada. Quizás no viene a la entrevista porque no le da la gana, porque probablemente no viene a la entrevista porque simplemente no se recuerda, la carta del técnico no llega y sus padres no son ni capaces de decirle, oh, tienes que ir, porque ellos ni saben ir ellos mismos. Hay una indisciplina total, que quiere decir que este tipo de joven, el rojo, necesita una intervención totalmente diferente. Entonces, este no es fácil de hacer, ya lo sé. No estamos muy animados en estos tiempos y a veces yo tampoco. Vale, pero da posibilidad a ahorrar mucho dinero y recolocar un poco los recursos. Pensaba que esto que comentas, ¿no?, de los perfiles, ya me parece, me
digamos que me gusta, ¿no? Lo que pasa que lo que veo con lo que tú planteas de las entrevistas, no sé si, es decir, esto tengo un poco mis dudas o mis reparos, ¿no? Que no pueda crear efectos iatrogénicos en el sentido de que, bueno, es decir, una entrevista por sí sola no tiene por qué funcionar en todos los chicos, ¿no? Porque dependerá de múltiples variables, de cómo la personalidad del chico, la receptividad que tenía al respecto, el tipo de vínculo establecido. O sea que con la entrevista sola, tal y como lo planteas, quizá lo veo un poco simplificado, ¿no? Porque digamos la entrevista tiene que tener un contenido o estar apoyada por programas estructurados. Si ves a un chico más de dos veces a la semana, pues a mí me parece que pues excepcionalmente se ha dado este caso, pero no es habitual. Sin embargo, pues los programas de alta intensidad se dan. Quizá no como tú lo estás explicando, porque lo haces, lo esquematizas muy bien, pero digamos en la praxis sí que se da. Lo que digamos la duda que te planteo es la siguiente, es decir, entrevistas que tú lo planteas como una fórmula de intensificación de las intervenciones. La duda es decir, esta entrevista sin un contenido muy claro, pues puede conducir a una pérdida de tiempo al final, ¿no? Con un chico determinado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Evidente. Si vemos la descripción del Xavi, yo entiendo que no tenemos mucho de hablar si estamos en el ámbito de ejecución penal. Si vamos a hablar del Javier o del Pepe, yo creo que hay mucho de hablar. Pero no refiero a entrevistas. Quizás sería un modelo de case management mejor, que el técnico es el gestor del caso, pero no hace la intervención. La intervención hacen personas especializadas en intervención con este tipo de jóvenes. Claro, no estoy hablando que trabajar con el Pepe va a ser fácil, pero se puede hacer. Hay intervenciones existentes que funcionan y pueden reducir la reincidencia de estos chicos que son de verdad muy complicados de manera muy significativa. Entonces hablo de una reducción de 30-40%. Si pensamos si el daño que hacen este tipo de jóvenes a la sociedad es entre 2-3 millones de euros por carrera criminal, si los podemos reducir un 5%, el gasto que ahorramos ronda unos 60 millones de euros. Me parece que vale la pena. Lo que decías no es nada habitual. Quizás tendríamos que mirar más bien este concepto y aventurarnos a veces a cosas que no son nada habitual, pero porque pueden aumentar mucho la eficacia de la justicia. Y esto es dinero del contribuyente. Bé, doncs penso que ja no hi ha més paraules. Deixarem aquí la sessió. Us vull recordar que hi haurà una darrera sessió d'investigació aquest any, que serà el dia 10 de desembre, i que es presentarà una recerca d'avaluació del programa de mediació penal per part del doctor Josep Maria Tamarit. Gràcies.